por favor. Jorge. No. Dale, pero... pasa. No quiero, por favor, Jorge. Pero... Dale, pará, Gogó, pasa. Pero... ¿Qué te cuesta? Te digo que no, Jorge. No. Nunca me das los gustos, ¿eh? Pero ¿cómo una mujer casada va a entrar en un lugar de esos? ¿Pero acaso no soy tu marido? ¿Sabes qué lindos son esos lugares? Tienen lucecitas coloradas, espejos en los techos. ¡Esos son porquerías! ¿Porquerías? ¿Sabes cómo se ve el enano de ahí, no? Sacaste el pijama, te lo pones y me caminas un poquitito por acá. ¡Degenerado! Pónetela un ratito. ¡No! Che, firmame el vale por las medias y el portaliga que te llevaste ayer. ¿Para lo que me sirvió? ¿Por? Mi mujer no se los quiso poner. ¡Qué antigua, che! Pero con sinceridad, vos con tu mujer... De todo, mira. Todo lo que haga un matrimonio en la cama está bien hecho. Y también, Y por supuesto, si lo hacen entre hombres, ¿cómo no lo va a hacer un hombre y una mujer? Y es lo que digo. Vos y yo somos los únicos giles. Tenés razón. Don Ignacio, ¿me firma? Sí, cómo no. Gracias. Escúchame. Sí. Vos que sos mujer. Sí. En el matrimonio, ¿se debe hacer todo? ¿O no se debe hacer todo? Ay, querido, yo por ahora soy soltera, pero el día que me case, todo. Si no, los maridos van a buscar afuera lo que no encuentran en casa. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí. Bien al cuerpo. Si se lo lleva, habrá que reforzarle el cierre. ¿Reforzar el cierre? ¿Por qué? Se zafan bastante. A mí nunca me pasa eso. Ah, nosotros a cada rato. Bueno, es que nuestros maridos son tan impulsivos. Al primer manotazo, lo desgarran. No tanto manotazo, porque el último que mandaste arreglar tenía marca de dientes. Las envidio. No se imaginan cómo las envidio. ¿Por qué? ¿A usted no? Todo lo contrario. Me pongo camisones insinuantes, ropa interior transparente. ¿Y su marido? Se da media vuelta y duerme. Y tendrá sueño atrasado. No busques más. Lo del ropero no existe, es un invento. ¿Te imaginas yo subido arriba a un ropero? ¿Y por qué no? Con una escalerita chiquita a lo mejor llegás. Sí, después que me tiro hasta el sótano no paro. Upa, ¿y esta? ¿Cómo es esta? ¿Eh? ¿Qué me complica la vida si yo cada vez que me tengo que subir arriba necesito un ingeniero? Pero estas son las cosas que a mí me gustan, cosas raras, bien raras. Sí, tenés razón, porque 10 años haciendo lo mismo, te entra un aburrimiento. Desde que nos casamos, cambiamos el juego de comedor, la heladera, las cortinas, el televisor. Lo único que no cambió fue eso. ¿Y? ¿Siempre con la idea fija? Sí, y no te hagas la rana, ¿eh? Si todavía no te casaste, ¿cómo sabés que de casada vas a hacer todas esas cosas? Porque ya las hago de soltera, bobitos. Vamos a marcar la mercadería. Vamos.
hay otra salida. Que nos perdonen nuestras mujeres, pero tenemos que salir por ahí a buscar dos atorrantas. Y en casa, dos señoritos. Y afuera, dos degenerados. Pará, pará. ¿Por qué buscarlas por ahí si acá las tenemos serviditas? Tenés razón. Sabés cómo agarra viaje esta, ¿no? Déjame que le digo algo. No, vos no. Déjame a mí que yo soy muy fino. ¿Pero qué se piensa, Torrante, sin vergüenza? Pero no te pongas así, mijita, si es una broma. ¿Qué te crees? Por favor, no te pongas así. ¡Estúpido! No seas así, querida, es una broma. Perito mercantil, servicio militar cumplido. Mirá que hay que ser guacho para echarnos por una estupidez así, ¿eh? Pero yo al tipo, en el despido, le obligué a poner la causa. Y la puso, acto de indisciplina. ¿Y desde cuándo tocar la colita es un acto de indisciplina? Porque si vos ves guita y la agarrás, sos un ladrón. Si ves un revólver y matás, sos un criminal. Pero si ves un culo y lo tocas, ¿qué sos? No, Jorge, no fue así. Al pasar yo estaba y le metí la mano con ganas. No, le metiste la mano, no. La acariciaste nada más. No, vení que te explico. Subite al banco. Vos sos Nélida y estás acomodando las cajas. Sí. Entonces vengo yo y te meto la mano así. ¿Qué pasa? Bájate. Sí. Buena. Ahí salen las chicas de la facultad. Vamos a ver si podemos enganchar algo. Adiós, mamita. ¿Cómo me dijiste? Adiós, mamita. Vos tenés un complejo de Edipo terrible. Todavía no cortaste el cordón umbilical. Decime, cuando eras chico, ¿tu mamá te daba la manito para que te durmieras? ¿O te pasabas a la cama? Está bien, pará. ¿Y? Una rayada, una loca. Mira. Instituto Integral de Belleza Femenina. Se necesita dos expertos. Presentarse en posadas 1659. ¡Qué empleo fenómeno para nosotros! ¡Oh, oh! Vengo por el aviso, señorita. Tiene que traer título extendido por alguna academia, ¿sí? Los tengo. Además, antecedentes y alguna certificación de trabajos anteriores. Ah, los voy a solicitar. Bueno, cuando los tenga, vuelva, señor policía. Gracias. Alguien va a caer. ¿Es aquí? Sí. ¿A dónde van? Venimos por el puesto de expertos en belleza. Sí, Marcel y yo, los dos juntos, queremos trabajar acá porque este es un lugar regio. Bueno, pero hay que traer títulos, antecedentes. Gustavo y yo tenemos todo. No, si a prolijos no nos van a ganar. ¿Yo? No tanto, pero este no sale de casa si no deja todo limpito y acomodado, cada cosa en su lugar. Bueno, dejen sus datos, que si resultan favorecidos en la elección, los llamaremos. ¿El teléfono está acá? Sí. Usted llámeme a cualquier hora que yo atiendo. ¿Y si me atiende un hombre? Oh, no importa. Usted pregúntele por mí, que él me avisa. Bien, los llamaremos. Bueno. Bye. Adiós. Vamos. Vamos, Gustavo. Vamos, Marcel. Hoy le decimos a Etel y a Gogó que largamos el empleo. Pero no vamos a decir que nos echaron. No, ni tampoco que conseguimos laburo en un instituto de belleza. Nos matan. ¿Y qué vamos a decir? Déjame a mí, que para esto soy especialista. Entonces yo me dije, ¿qué porvenir nos espera como vendedores de esta tienda? Ninguno.
¿Y el gerente no reaccionó cuando se lo dijeron? Sí, se quedó helado. Porque además, le cantamos cuatro frescas. ¿No crees que se te fue la mano? Y sí, la mano se me fue. Pero con lo que estaba viendo, a cualquiera se le va. ¿Qué es lo que veías? Las injusticias. Había cada injusticia. ¿Y dónde consiguieron trabajo? ¿Casa de qué es? Muy buena pregunta, inteligente. Jorge les va a explicar. Bueno, así es una casa de... un laboratorio. Eso es un laboratorio químico. Somos visitadores médicos. ¿Y dónde queda el laboratorio? Por si algún día los necesitamos. No, ahí no estamos. Salimos a visitar a los médicos, le mostramos folletos como lo del sobre. Sí, incluso... a ver. ¡No! ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Es que el... ¿Y esto? Así que mujeres desnudas, ¿eh? Es que son médicos de señoras, ¿no es cierto? Sí, claro, sí. Bien, voy a levantar la mesa. ¡Te ayudo! ¡Nita! ¿Qué haces? ¡Degenerado! Hay que ver, ¿eh? ¡Siempre los mismos! ¿Pero te das cuenta que son dos gilas? Un día esto me voy a chivar y no solo le voy a meter la mano, sino que me la voy a enchufar como un birrete. ¿Sabes lo que tenemos que hacer para que aprendan? Lo que hizo un amigo mío. Hay que cortarle los víveres. Para. ¿Cómo es ese asunto de los víveres? No le daba bola. Se acostaba, se daba vuelta y chao. ¿Y la mina? Sufría como una loca. Pero qué par de imbéciles, ¿cómo no se nos ocurrió antes? La vamos a hacer pasar tanto hambre que nos van a pedir de rodillas. Jorgito, Albertito, un poquitito. Sí, tenés razón. Y yo a los 15 días me voy a entrar a pasear en calzoncillo. El super guacho de la noche. Sí, pero ¿y nosotros? ¿Aguantaremos? ¿Pero qué problema tenemos? Si en el instituto vamos a estar así de mujeres a nuestra disposición. Hoy una rubia, mañana una morocha, pasado una pelirroja. Hablemos más despacio, que me parece que está escuchando. Señores, como directores de este instituto, quiero comunicarles que han sido elegidos ustedes por considerarlos los más completos expertos en belleza. De belleza integral, aunque yo soy especialista en pechos. Soy inventor del famoso vibro tetómano Pilway. Ah, molto bene. ¿Y usted? Especialista en nalgas. ¿Tiene algún aparato? Bueno, no es para ponerlo en una vidriera, pero presta sus servicios. Además, ha escrito un libro muy interesante. No me diga. ¿Cómo se llama este libro? Abuso del bidet y sus incidencias sobre los afofamientos de los glúteos. Ah, molto interesante. Me gustaría tener un ejemplar de ese libro. Lo siento, señor, está agotado. Increíble. Ma digo yo, ¿tanto ha interesado este libro? Imagínese, señor, ¿quién no tiene un culo en la familia? Bueno, comiencen a trabajar hoy mismo. Ma hay una cosa que un deber ineludible que debo remarcar. El lema de este instituto es la seriedad. Todo nuestro personal, desde el gerente hasta la última ordenanza, mantiene un total respeto por la nuestra clientela. Nuestra norma es respeto, seriedad y moralidad. No vayan a creer que esto va a ser una diversión, ¿eh? Al contrario, es un trabajo muy duro y es necesario mucho temple. Señor director, ¿eh? Me dejaron mucho tiempo en los rayos ultravioleta y me ha salido una mancha en el cuerpo. ¿Una mancha? Sí, una mancha. ¿A dónde? Acá. Extraña mancha. ¿Qué opinan ustedes, los expertos? Pero mi vida, ¿por qué no lo hiciste traer por Teresa? No, preferí servírtelo yo. ¿Pero por qué no te abrigas? ¿Te vas a resfriar? No tengo frío, mi amor. Yo no me explico cómo al levantarte, en vez de ponerte un vestido, te pones eso. No me lo puse esta mañana, Ernesto. Es el camisón. Dormí toda la noche con él. ¿No lo viste? No, no me di cuenta. ¿Te gusta el nuevo perfume que tengo? Ah, querida,
Hoy no vuelvo hasta la hora de la comida. Voy al club a montar. Y yo salgo con unas amigas. A lo mejor vuelvo a la 1 o 2 de la mañana. Ah, macanudo. Entonces me quedo en el club a dormir, así mañana a la mañana puedo practicar bien temprano. A ver si mojamos algo, che. Sí, porque ver vimos mucho, pero agarrar no agarramos nada. Mirá si es manera de dejar las cosas. ¡Qué barbaridad! Ya está por lo menos lista. ¿Quién tocó esto? Nosotros. Lo pusimos derecho porque estaba atravesado en la puerta. Déjenlo así. Es la señal de que estoy ocupado. Yo este nunca lo vi con los pantalones puestos. No estará pasado. Ajá, ustedes los estaba esperando. ¿Ya les han presentado a tutto il personale? Sí, ayer. Los dos primeros días nos mostraron las instalaciones. Ayer nos presentaron a todo el personal y hoy estamos conociendo a las clientas. Ajá. Necesitamos gente idónea como ustedes. Gente que guíen y asesoren nuestro personal. Vayan a todas partes y donde vean que es necesario, metan la mano. En eso estamos. Entonces, ya saben, a controlar tutto y métanle duro. Se nos notará. Ay, así, así. Oh. ¿Así? ¿Así? Ay. Ay, qué bárbaro. Pedí. Pedí. Ay, qué linda. Ay, me encanta. Ay, 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 ay. ¿Sí? Uh-huh. ¿Así? Sí, sí, sí. Ah. Ah. Vamos a ver por aquí. Ay, así, así. Ay, así. ¿Qué haces, pelotudo? No jodas, ¿eh? Y él duerme como un santo. Pero ¡qué boludo! Imagínense, yo soy una mujer joven. Pero claro, por supuesto. Y una mujer lo necesita tanto como un hombre. ¿Sí? Sí, aquí es. Un momento. De la casa que arreglan los cierres. Dices si tienes algo para mandar. No, no, no. Permiso. No, por el momento no, gracias. Coco, ¿cómo anda Jorge contigo? Mal. Hace 5 días que no pasa nada. Seguro que no se siente bien. Entonces debe tener la misma enfermedad que Alberto. Porque él también hace 5 días que no me toca. Él tampoco. ¿Pero qué bicho les habrá picado? No sé. Pero si está de cómoda. ¿Y? ¿Conseguiste algo? Ni medio. Las minas pasan, me miran, pero no aflojan. A mí me pasa lo mismo. Ya empiezo a desesperarme, ¿eh? Ayer pasó una asiche. Cuando pasó lo mío... ¡Ah! ¿Y qué te dijo? Nada. Se estaba afanando 2 toallas. ¡Ascensor! ¿Y? ¿Arreglaste el tocadisco? No, lo cambié por uno nuevo. ¿Sí? Sí, precioso. Tiene unos parlantes cilíndricos. ¿Cómo son? Así, los cilíndricos. Vamos, mentiroso. Como encima tenés que aguantar que te carguen. Bueno, no te calentes. ¿Que no me caliente acá? ¿Quién soy? ¿Mandrake, yo? ¡Ascensor! Yo hace media hora que esperamos, viejo. Ahí llegó. ¿Cómo? ¿Acá también? Es una sensación distinta. Subiendo la cosa es más rápida. Bajando se tarda más. ¿Por qué bajando se tarda más? Porque se te suben acá. ¿Visto el flaquito, eh? ¿Y? ¿Le aflojaste a tu mujer? No, sigo firme. ¿Como yo? Así es. Hay que aguantársela, ¿eh? No le demos el brazo a torcer. A lo macho. A lo macho. Sabes cómo estoy, ¿no? Bueno, bueno, pero te tenés que aguantar igual. ¿No bajamos? Pasa. No, que no te tengo mucha confianza.
¿Por qué? Pasa. Pasa. Qué... La bombachita te queda divina. ¿No es muy chiquitita? ¿Y para qué tenés lindas piernas? Lo que no sé es si ponerme la blusa sin corpiño. ¡Sí, tonta! Si no tenés nada de gusto. Mira, me cabe todo en una mano. Ay, ¡qué manos frías tenés! Sí, dicen que las dos cosas más frías son el hocico del perro y la cola de las mujeres. A ver. Perro ahí no tiene. Tienen razón, está heladito. La otra bombachita me queda mejor. Alcánzamela mientras me saco esta. Yo no doy más. Entremos. ¿Pero qué hacen? ¡Fuera! ¿No ven que está prohibido entrar? ¿Cómo se atreven a entrar aquí? Ustedes son todos iguales. Que sea la última vez. Si no, me voy a quejar al director. A nosotros solo, ¿no dice? ¿Y aquel? Cristian, es distinto. Es inofensivo. Con un muchacho así, no voy a tener problemas en desnudarme. Ah, esta era la onda. Permiso. ¿Quién es usted? Soy Jorge, pero podés llamarme Lulú. Ah, no me había dado cuenta. ¿Precisas algo? No. La puta. ¿Cómo? No, digo que... Que es una lástima, porque no tengo nada que hacer y me estoy aburriendo como loca. Qué lindas piernas tenés. Sí, y ahora me voy a depilar. Por acá, ¿ves? ¿Por dónde? Por acá. ¿Por acá? ¿Qué haces? El enanito de Don Bardales. Se va camino a los matorrales. Qué loca que sos. ¿Me pones un poco en la espalda? Sí. Por ahí ya tengo bastante. Sí, ya sé. ¿Y eso? El spray era. Yo siempre me pongo spray. ¿Y te pones spray ahí? Sí, a veces me pongo los ruleros, según cuando estoy de fiesta. Ay, un poquito más arriba. Ay, sí, como me gusta. Ay, qué bárbaro. Ay, sí. Ah, a ver un poquito en las nalgas ahora, a ver. Ah. Ay. Ah. Ay, ¿qué pasó? ¿Pero quién es usted? Soy Pupi, pero me llaman la Rosarina. Quédate tranquila que ahora te voy a masajear yo. Tengo unas manos, querida, que ni te cuento. Usted puede retirarse. Bien, señor. La dejo en buenas manos. Permiso. Vaya nomás. Y decime una cosa. ¿Vos sos masajista? Yo soy experta en... Perdón. Experto en belleza. Ah. Ahora aflojate, que ni te vas a dar cuenta. Bueno, vamos a ver, a ver. Sí, date vueltita. Despacito, Pupi. Sí, sí. A ver. Suavecito. Ah, muy bien. ¿Viste qué rico? Sí. Ay. Pupi, ¿dónde aprendiste? Mamá, mi papá me enseñaba. Ay, era muy chico yo cuando me enseñaban. Muy bien, ay, papá. Ay, Pupi. ¡Ay, qué bruto! ¡No tan fuerte! Date vuelta. Pero ahora más despacito. Estuviste bruto, Pupi, ¿eh? Perdóname. Vamos a comenzar por los brazos, ¿eh? Bueno, pero despacito, ¿eh? Suave, ¿viste qué suave? Abre el dedito. Sí. El metatarso. Sí, el metatarso. ¿Me bajo? Bájate un poquito, ay. Sí. Ay. Eso. Ay. Bueno, ahora vamos a continuar con los hombritos. Así. ¿Viste cómo te descansa? Ay, y acá qué los pectorales. ¡Ay! Y el abdominal. Ay. Pasito, sí. Pasito. Ay, está, abre un poquito más. Ay. ¿Pero qué te pasa, Pupi? Que Pupi ni Pupi. A mí me gustan las mujeres. Y a mí también.
Sí, Vivian. ¿Sabías que tenés un marido que monta muy bien? Lo sabía. Pero me estoy olvidando. ¿Pero cómo haces vos? No te entiendo. Te pregunto que cómo haces. Date vuelta que te explico. ¿Qué date vuelta que te explico? Te pregunto que cómo haces para conquistarlas. Y yo no hago nada. Cuando quedo solo con alguna mina, me bajo los pantalones y listo. No falla. ¿Qué no va a fallar? Nosotros lo hicimos como 20 veces y ni bola. No puede ser. ¿Cómo hacían? Y nosotros veíamos las minas y hacíamos así. No sé, porque yo hago más o menos igual. Con razón. Ahí estaba la arma secreta. ¿Y no te molesta para dormir? Las mujeres no te dicen nada. Algunas me llaman el hombre y su circunstancia. Toma. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Yo no doy más, Alberto. Hace como 10 días. Para colmo, viendo los culos que vemos. Créeme que la otra noche en casa tuve una regresión a la niñez. Empecé. Qué linda manito que tengo eso. Qué linda. No. Déjame. No. Una sola. No. Eso debilita y produce vómitos. Queda una alternativa. ¿Aflojar con nuestras mujeres? No. Con las hermanitas, nunca. ¿Y gordito? ¿Te gusta donde lo traje? Sí, es muy moderno. ¿Entendió? Lindo cuadro. Porque su amigo piensa en usted solamente. Solamente para que él goce. Sáquese la ropita. No. Sí. No, después. No, que después. Apaguemos la luz. No, sacate la ropa, por Dios. Chamarrete, podían haber tomado 2 cuartos, ¿no? Y claro, por supuesto. Y claro, por supuesto. ¿No ves que es el único que había? ¿Qué te crees que nos quedamos a vivir acá? Venimos a encamarnos. Bueno, quiero verte cómo te tiras arriba la flaquita. ¿Encima? Sí. Sí, está nueva, la voy a reventar. No, dale, quiero ver cinturines. Sí. Tira. Ay, mira cómo estoy. Ah, no, sí, cinturón. Dale, quiero verte. Se me trabó. Quiero verte, por Dios. ¿Ahora? Sí. ¿Quién golpea? ¿Qué pasa? La Jana, llegó la Jana y están haciendo una razzia. Che, ¿qué pasa? ¿Dónde? ¿Dónde va? Che, flaca. Che, pero un poco. Flaca. Flaca. Flaca, flaca, flaca. Hace falta tanta carne para apagar tanto fuego. Dirección. Esmeralda 723. Siéntese. Luis María Cáceres. Nos condenarán. ¿Quiere más condena que esta? Tenerlas ahí enfrente y no poder tocarlas. Esto es peor que la vidriera de una roticería. Las 3:30. ¿Qué le decimos a nuestras mujeres? ¡Qué mufa se van a agarrar! Ya la veo a Ethel. Se acuesta, se da vuelta para el otro lado, me da la espalda y chao. Agogó que esta noche no se le ocurra darme la espalda porque se va a arrepentir toda la vida. Siéntese. Alberto Carranza y Jorge Portillo. ¿Estos son los cafillos? Sí, señor. No, señor. ¡Cállese la boca! Es que nosotros... ¡Cállese! Las 4 de la mañana. Les debe haber pasado algo. Pregunté a todos los hospitales y en ninguno saben nada de ellos. Yo también, que no llegué a venir sano y salvo, porque entonces lo mando al hospital, pero en serio. Este trabajo de visitadores médicos no me gusta nada. Sobre todo porque hay médicos y hay médicas. Ahí están. Buenas. Hola, pichón. ¿Qué tal? Crápulas sinvergüenzas. ¿Estas son horas de llegar? ¿Quién sabe lo que anduvieron haciendo por ahí? Y entran lo más tranquilos, ¿eh? Es que no sé. ¡Cállate, cínico! Y vos andá para casa, que sos el peor de los dos. ¡Atorrante! Hay que ver con quién estuviste. Trae para acá, inservible. Pero mi amor, sí. Entrá, sinvergüenza. Entrá. Y ahora me vas a contar minuto a minuto lo que has hecho, ¿eh? Escúchame, del sabor... ¡Camina! Pero... ¡Atorrante! ¿Con qué atorrante habrás andado por ahí? Escúchame, Gallega, yo te voy a explicar. ¡Déjame! ¡No me toques con esas manos!
estas porquerías que habrás hecho. ¿Pero de qué porquería me hablas? Vení, vení que yo te demuestro que no hice nada. ¡Suéltame! ¡Me das asco! Yo te voy a explicar, mamita. Esas mujeres se acuestan con 50 tipos por día. Y ahora quieres tocarme a mí. Pero escúchame. ¡Puerco! Claro, los hombres pueden salir por ahí. Y nosotras las esposas tenemos que aguantarlos. Pero decime una cosa. ¿Tenés necesidad de discutir esto en pelotas? Ethel. Mi vida. Déjame, que no soy plato de segunda mano. ¿Plato de segunda mano de qué? Sí, estuvimos trabajando. ¿Trabajando? A las 4:30 de la mañana. ¿Y a quién fueron a visitar? ¡A Drácula! Ethel, ¿no sentís algo? Sí. ¡Repugnancia! Sí, pero no es una repugnancia más grande que nunca. ¡Fuera! 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 ¡Ándate! ¡Ándate, te digo! ¿Cómo me va a cargar Jorge mañana? Cuando se lo cuente a Alberto. No olvidarás.
soñando con mujeres y con vos, gran señor del harén. Ya no aguantamos más. ¿Y con baños de asiento, no probaron? Ya probé 20 veces en el bidé, pero el agua caliente no sirve. No, agua fría tiene que ser. Le puse agua fría, pero cuando me siento, hierve, hierve. Entonces, lo que ustedes necesitan es una mina. ¡Ay, mira, qué mira, 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 claro! Y si es eso lo que necesitan, yo les consigo una. Y ya que conseguís una que sea un poquito... Gordita. No. Flaquita. Putita. Eso. Que sea muy putita. Pero ¿qué vas a conseguir vos? Si la tengo acá. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Está un poco desinflada, pero para un caso de apuro, ¿viste? ¿Pero qué caso de apuro, che? ¿Qué te crees? ¡Somos degenerados! ¡Nosotros, muchachos! ¡Pero mirá vos este macho! ¡Pero qué te crees! ¡Tomátela! ¡Mirá, no te rompemos el capataz! ¡Mirá vos! ¡Justo a nosotros, los reyes, a los piolas! ¡A los reyes de la mina! ¡Un plato! ¡Goma inflada! ¡Mirá! Ya cómo está hecho esto. Después de todo, ella no tiene la culpa, che. Está bien logrado. Teta. Ring, wrong. Dale un beso a mi amigo. Espera. Cerra bien la puerta. Sí, dale. No, para, gordo, no, no. No, déjame a mí. No, no, gordito, no. ¡No, no! Se preocupe demasiado. Lo suyo es impotencia parcial. A causa del golpe que recibió en los testículos al saltar con el caballo. Sí, pero es que ya llevo 3 meses, doctor. Hay que tener paciencia. Siga tomando estos comprimidos. Gracias. Yo no le confesé nada a mi mujer. Por vergüenza, sabe. Cuénteselo. Seguro que ella lo comprenderá. Tengo miedo que ella se canse y me engañe, doctor. Quédese usted tranquilo y no piense más en eso. Es en lo único que pienso. Y si le llegara a sorprender con otro, sea quien sea, le meto 3 balazos. Adiós, señorita. Adiós. ¿Pueden pasar? Gracias. Fuerza, Jorge. Ahí está. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Doctor, nosotros venimos por el... ¡Bájense los pantalones! Sí. ¡A la flauta! ¡Qué inflamación! ¿Qué es? ¿Una promesa? No, doctor. Entonces, la única solución es agarrar 2 mujeres y darles con tutti. ¿Y para esto nos gastamos 10 lucas cada uno? Hasta luego, querida. ¿A qué hora te paso a buscar? No, no pases a buscarme. A la salida del instituto. Tengo otras cosas que hacer por ahí. No sé cuánto me voy a demorar. Mejor, aprovecha y hace todo de una sola vez. Y si se me hace tarde, en todo caso, le pido a algunos de los masajistas que me lleven su auto. Ahí está, muy bien. A esas horas de la noche es peligroso que ande sola por la calle. Pero decime, ¿vos nunca te pones celoso? ¿Celos? Pero, ¿cómo voy a desconfiar de vos? Sos una señora. Hasta la semana que viene, señora. Adiós, Dora, y gracias. Señorita, ¿puedo ayudarla en algo? ¡No! Aunque en realidad sí. Venga, necesito masajes. Muchos masajes. ¿Empezamos ya? No, aquí no. ¿Usted podría ir hoy a casa a las 6 de la tarde?
Depende si no queda muy lejos. No es aquí nomás. Arcos 2400. ¿Cómo no? Permiso. Gracias, San Rebusque. Por fin te acordaste de mí. ¿Puedo ayudarla? Ah, bueno. Sí, permítame. Deseo el... Despacito, eso, con fuerza. No, ya sale. Vamos, despacito. Salió. Pero si yo me lo estaba poniendo. ¿Sí? Qué pena. Escúcheme, ¿usted es masajista? ¿De nacimiento? Entonces quisiera pedirle una cosa. Hoy a las 6, ¿usted no podría ir a casa a masajearme? ¿No me dice nada? Club Hípico. Un momento. Señor teléfono. Hola. En vez de cabalgar tanto, averigua qué hace tu mujer en tu casa cuando vos no estás. Gilún. Hola. Hola. Ah, bien, ahora vamos a trabajar un poco los abdominales, ¿eh? ¿Ve? ¿No los trabaja así? Así trabaja todo y el larguero también, le da la fortaleza. Luego tenemos los saltos secuestros. ¡Ay! Ahí está. Qué bien me salió. Bueno, estos son los ejercicios para estilizar el cuerpo. Por lo que veo, usted está bastante estilizado. Estilizado, sí, pero no esterilizado. Bien, ahora le voy a enseñar unas clases más para que aprenda a relajarse totalmente. ¿Usted cree? Por supo. ¿Y qué otro ejercicio me va a enseñar? Bueno, la bicicleta. Ah, sí, la bicicleta. De espaldas en el suelo con las piernas levantadas o moviéndolas. No, no, esa que usted dice es la bicicleta romana. Yo hablo de la francesa, la tándem, uno atrás de otro. Y después le voy a enseñar otros ejercicios, ¿sabe? La toalla mojada, la cadena. ¿Y cómo son esos? Bueno, no la quiero abrumar ahora. Vamos a comenzar mejor con unas flexiones, ¿eh? ¿Sí? Permiso, señora. Abajo hay un señor que pregunta por usted. Ya voy. Enseguida vuelvo. Por favor. Que bajar esto, ¿eh? Sí, este es bueno. Ay, qué durito. Hola. Qué puntual. Bueno, el trabajo es el trabajo, ¿no? Aquí traigo todos los aparatos. ¿Qué aparatos? La horma, el calzador. Bueno, vamos a la sala de torturas. Sí, cómo no. Por aquí, por favor. Cómo no, permiso. Antes que nada, un poco de música funcional. No hay nada mejor que la danza para ablandar los músculos. Pero si yo los tengo blandos. No importa, hay que ablandarlos un poco más, ¿sabe? ¿Me entiende? Jorge. Tiene razón, el que necesita ablandarse soy yo. Mire, tengo muchos dolores en el cuerpo. ¿Usted no me haría unos masajes? Todos los que usted quiera, puedo quedarme hasta la noche. Ay, ¡qué suerte! Espero quedar aliviada. Yo también. Tengo dolores aquí, aquí y aquí. ¿Aquí? Sí. ¿Y quiere que le haga masaje aquí? Sí. ¿Con los deditos? Claro. Menos mal que traje la coramina. Pero si yo no la necesito. Usted no, pero yo sí. De talquito, si la mano se resbala mejor, ¿eh? ¡Uy! Se cayó la talquera. ¿Sí? Mm. Agárrela. Cuidado. No, a la izquierda. Manotela más abajo que la va a encontrar, ¿no? No la encuentro.
Agarra ahora. La encontré. ¿Cómo es? Redonda y larga. Entonces no la suelte. Vivian. Oh. ¡Vivian! Oh. ¿Pero y usted qué hace? ¿La está masajeando? No, estoy amasando a Capelletti. No ve que estoy masajeando. ¿Quién hace este coso? Mi marido. ¡Ay! ¡No! ¡Ernesto! ¡Déjame, Cromato! Perdón, lo hice esperar mucho. No tiene ninguna importancia. Aproveché para practicar danzas. Bien, y ahora sigamos. Vamos a hacer un poquito de flexiones. Sí. Primero, observe cómo se debe realizar. A ver. Bueno, es que es... Sí, sí. Hasta el suelo, ¿eh? Muy bien. Por favor. Ya. ¿Está bien? Muy bien. Está muy bien. ¿Sigo con este ejercicio? No, no, no. Vamos a cambiar. Acuéstese en la colchoneta, por favor. Sí. Yo le ayudo. Bueno. Ahí, ahora va a levantar las piernas. Sí. Y va a hacer un poquitito de bicicleta. Bien. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Suficiente. Ahora junte sus piernas arriba. Sepárelas. Vuelva a unirla. Yo la voy a ayudar. Un, dos, un, dos, un, dos. Este ejercicio es muy bueno. Sí, porque hacen trabajar los músculos del abdomen, las piernas y la cintura. Y el bochito. Bueno, terminemos con esto, terminemos. Venga, le voy a enseñar a jugar al rango ahora. Bueno. Usted me va a hacer de base, ¿no? Sí. Agáchese. Yo voy a saltar. ¿Así? Sí, está muy bien, así. Agache un poquito la cabeza. Muy bien. A la una, a las dos y a las tres. ¿Pero qué hace? No, no, no. Pero ¿cómo es posible? Discúlpeme, ¿no? Pero ¿por qué? ¡Con este también! ¡No! ¡No, Ernesto! ¡No, no es lo que va a pensar! ¡Déjame que lo va! ¡No, señor! ¡Yo soy Pupi, la Rosalina! ¡Señor, me confunde! ¡No! ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Y vos? No me digas que... ¿Vos también con la...? Señora. No. ¿Y el señor del...? Con tu marido. ¿Qué situación? Mi situación es insostenible, doctor. Usted ya está curado. Lo que pasa es que con tanto tiempo sin hacer uso, se le ha producido una atrofia psíquica y física. ¿Y eso cómo se combate? La atrofia física con baños de vapor. Para que la alta temperatura sobre el saco escrotal provoque una mayor afluencia por los tubos seminíferos hacia el uréter. Pero eso sí, tenga usted cuidado de no quemarse un huevo. Doctor, ¿y la psíquica? Posiblemente le haga falta una motivación mayor que la normal. Tal vez una sola mujer no sea suficiente. ¿Y qué hago entonces? Pues le sugiero hacer una cama redonda. Distintas mujeres, ¿comprende? Una negra, una gorda, una lesbiana. Pero, ¿le parece, doctor? Yo no tengo nada y me mando cada festichola. Oh. Se puso furioso, frenético. Estaba tan celoso como nunca lo había visto. ¿Y a la noche? Nada. Pero tengo miedo que quiera vengarse contra mí. ¿Vengarse? Sí. Que quiera quemarme o algo así. Porque esta mañana le pidió a la mucama 3 ollas de agua hirviendo. ¿La quiere quemar viva? No importa que me queme, pero que después me haga el amor. ¿Y usted piensa seguir la guerra? Hasta sus últimas consecuencias. Yo sé que él me sigue, pero para hoy le tengo preparada una que puede pasar cualquier cosa.
preocupado, che. Desde las otras noches que Ethel no me habla. ¿Y a mí? Si con la pelota que me da mi mujer voy a jugar al fútbol, mañana mismo vendo los botines. A mí ni me cocina. Me tengo que cocinar yo. Huevos fritos a la mañana, huevos fritos a la tarde, huevos fritos a la noche. ¿Sabes cómo estoy de los huevos? No me los nombres, por favor. Es un instituto de belleza femenino. Seguramente habrá médicos ahí dentro y vienen a verlos. Mira, si hay algún médico, me gustaría verlo. Y yo también. A esta mujer le pasa algo. Tendríamos que avisar. ¿Acá también? Es el mejor lugar. ¿Quién te va a denunciar? Los hombres no entran. Y las mujeres, todas agarran viaje. ¿Qué tal la mina? Espera. La gordita. ¿Y a todas las conformás? No creas. La segunda vuelta estuve flojo. Adiós, Rico. ¿A este también? De vez en cuando. Como gauchada. Es increíble este flaquito, ¿eh? No le hace asco a nada. Sí, no es orgulloso. Sí. Buenas tardes. Hola. Gracias. Qué lástima. ¿Te fijas las piernas? Las piernas. Y el... ¿Puedes saber qué busca? El agujerito de la cerradura. ¿Lo encontró? Sí. ¿Puedo meter la llave? Usted. Usted. Qué suerte. Quiero darme ducha escocesa y la encargada no está. No hay ningún problema. Aquí estoy para atenderla. Siempre que no aparezca su marido. No. ¿Usted sabe dar ducha escocesa? ¿Yo? ¿En 5 minutos? La reviento, manguerazos. Este tratamiento es el más adecuado para el cuti de ustedes. Entonces no nos vendrá mal un pequeño retoque, ¿no? Por supuesto. Señorita, tiene 15 minutos para un refrigerio. Yo continúo. Bien, gracias. Sí. ¿La primera vez, señorita? Sí, primera vez. Pensamos que debemos cuidarnos un poco porque ya no estamos tan atractivas. ¿Pero quién dijo eso? Ojalá yo tuviera un bombón como usted y no ese bodrio que tengo en casa. ¿Usted sabe que tiene casi la misma voz que mi marido? ¿No es cierto? ¿Sabes, Gogó, que yo te iba a decir lo mismo? Me gustaría que lo conociera para que viera si no tengo razón. ¿Me oyó? Dije que me gustaría que lo conociera para que... Señor. Oiga, ¿está usted ahí? ¡Señor! ¡Señor! ¿Qué pasó? Se fue. Este es el cuarto de la ducha escocesa. Sí, sí, ya sé. ¿Qué es eso? La manguera, señora. Ah. La manguera. Bueno, empiece entonces. Sí, pero se va a tener que colocar un poquito más lejos. Sí, sí. Por el impacto. Claro. Se va dando cuenta, ¿verdad? Sí, sí. ¿Preparada? Ya estoy. No tema, ¿eh? No tan fuerte. Pero no está muy caliente. Eso es lo que vos te crees. ¿Cómo dijo? No, no, que tiene razón. Lo voy a regular.
Angélica. Un poquito más arriba, por favor. ¿Así? Sí. ¡Vivian! ¡Oh, perdón, perdón! ¡Vivian! ¡Ay, descansada! ¡Fuera, acá, fuera! ¡Ay, qué cansada que estoy! ¡Vivian! Ahora un poco de frente. ¡Vivian! Oh. ¡Oh, mi marido! ¡Ay, ay! ¿Usted aquí? Sí, estoy escapando. Mi marido me sorprendió infraganti. ¿Infraganti? Sí, el otro día me sorprendió en casa con los dos. Y hoy aquí con uno. ¿Pero qué dos? Los que yo utilizo para darle celos. Uno es gordo, el otro flaquito. Ay, me voy, que si me agarra me mata. Uno gordo y el otro flaco. ¿Flaco? ¿Gordo? ¡Crápulas! Por favor, ¿usted es de aquí? Sí. Es que necesitamos que nos haga un favor. Bueno, ¿a quién primero? A las dos juntas. Por aquí, por favor. Conoce a un gordo y un flaco que se llaman Jorge y Alberto. Trabajan acá. Me lo imaginaba. Descubrimos algo que nos ha dejado muy nerviosas. Ay, ojalá que usted pueda calmarnos. Sí, por favor. Con mucho gusto. Cuando quiera empezamos. Empieza tú, Ethel. No puedo. La cosa es muy dura. Y lo que falta todavía. Bueno, no perdamos más tiempo. Hablemos a calzón quitado. Eso. ¡Claro! Sí. ¿Qué he visto yo? ¿Cómo, Alberto? La mitad. ¿Y Jorge? La cuarta parte. ¡Ay, ay, 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 la pata! Ay, hombre, necesito que me ayude. Sí, pero con una condición, ¿eh? Sí. Que el loco ese del revólver no venga, ¿eh? No, no. Si él no está aquí. No. Bueno, vamos. Pero por favor, retire esa mano. Dígaselo a ella. A esta altura de los acontecimientos actúa por cuenta propia. Necesito... ¿Qué? Necesito masajes. En la espalda. ¿Ve? Y aquí, en el hombro. Y en el pecho. Y en la pierna. ¿Usted me puede masajear? ¿Cómo no, señora? ¿Se acuesta en la camilla? Bueno. Con tranquilidad. Eso. ¿Me permite que la desnude? Es que... Quédese tranquila, está en manos de un profesional. Estoy acostumbrado. ¡Vivian! ¡Con este también! ¡Otra vez el loco! ¿A dónde vas? Me persigue el marido de Vivian. A mí también. ¡Deténgalos! ¡Salí! ¡Qué bueno es! Perdón, 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 usted.
¡Al fin los agarré! ¡Lidia! ¡Seguime, seguime! ¡Despacio, bro! ¡Despacio! Vení, seguime, seguime. Por aquí. Dame. ¡Ay, no! ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¡Ay, pero qué está haciendo! ¡No, no, cuenta! ¡No, no, no se puede permitir! ¡No, no, no se puede! ¡No se puede! ¡Ay, horrible! Mira cómo la besa. Eso es querer. Ah. Aprovecha que están excitadas. Ay, pero ¿qué hace? Perdón, la vi tan transpiradita. Mira, Coco. Buenas tardes, doctor. Ahora sí que terminó todo. Vivian se arregló con el marido. Nos echaron del instituto. Este le gogó después de lo que pasó hoy, ni la hora. Pasen, por favor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¡Ay, mi cintura! ¿Algún esfuerzo? No, 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 esta maldita especialidad mía, todo el día agachado. A ver, bájese los pantalones. ¡A la pelota! ¡Qué inflamación! ¿Se agarró usted con una puerta giratoria? No, doctor, hace como un mes que ni las puertas me las agarran. ¿Y usted cómo está? Igual que él, pero engordo. Primera vez que veo una cosa así en 15 años de profesión. Y me caen de a dos. Les voy a recetar un desinflamatorio y antierotizante muy poderoso. Tomen media grajea por día y los va a dejar tranquilos por un buen tiempo. ¿Y no vamos a sentir esta desesperación que tenemos ahora? No, es un calmante sexual. Van a dormir tranquilitos y sin ninguna clase de apetitos. Pero ya saben, ¿eh? Media grajea por día. Y mientras hace el efecto, ¿qué hacemos con el problema del roce? Caminen con las piernas separadas para evitar la irritación. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Adiós, doctor. Qué tíos. ¿Qué te pareció lo de esta tarde? ¡Una barbaridad! Debe ser lindo en un baño turco. Y que te arranquen la ropa, bien salvaje. Oh. ¿Sabes lo que te digo? A pesar de todo lo que pasó, Jorge y Alberto tienen razón. A nosotros nos está matando la rutina. Es cierto, nosotras somos los culpables. Al fin de cuentas, ellos son hombres. ¿Y qué hombres? Es lógico, ellos necesitan. Y si no lo encuentran en casa, pensar que yo no quise ponerme las medias negras. Ni yo ir al hotel alojamiento. ¿No te parece que...? Sí, esta noche los esperamos con la ropa que ellos quieren. Y hacemos todo lo que quieran hacer. Claro, si no se lo van a buscar afuera. Media grajea, dijo el doctor, ¿no? Sí, pero con la retroactividad que tenemos nosotros, esto no alcanza ni para empezar. Tienes razón, yo me voy a tomar tres o cuatro. Y yo más. Thank you.
¿pero qué pasa? Ni con un crique. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Alberto! ¡Ay, apúrate! ¡Apúrate, Alberto, que me estoy acalambrando! Dale, un poquito más. Háceme la mosquita. ¡La mosquita! ¡La mosquita! Sí, a ver. Sí, la mosca. Dale. Sí, la mosca. Eso. La mosca. Sí. No, otra. ¿Otra? ¿Otra? Sí. ¡No la garrapata! ¡Esa! No pasa nada. Ay, Alberto, Alberto, besame. Abrazame. ¡Agarrame la ropa! Alberto, llévame al baño turco. Alberto. Ay. Está ni con yeso. ¡Ay, no! ¡Dale, guacha, que te reviento! ¡Dale! Mi amor, cuidado, puedes hacerte daño. ¿Me dejas tranquilo a mí, por favor, que yo sé lo que tengo que hacer? ¿Y ahora dónde carajo te metiste? ¡Salí, cobarde! ¿Y? No sé, parece que se ofendió ahora. Hola. Jorge. Mirá, pasaba cerca y se me ocurrió llamarlos para ver si necesitan algo. ¡Anda la puta que te parió! ¿Eh? ¿Y? Nada, ¿y vos? Tampoco. Seguí tocando.